Estamos aquí embocados de nuestra historia El Sabor del Patrimonio en la sexta temporada y estamos en nuestro cuarto programa y donde vamos a hablar sobre el guajolote. ¿Por qué se le llama guajolote en el mole y pago en Navidad? Así que vamos a descubrirlo. Bienvenidos, acompáñenos. ¿Qué tal? Bienvenidos a este cuarto ya programa de la serie de programas bocados de nuestra historia, El sabor de la tradición. En esta ocasión vamos a abordar un tema que es por supuesto muy interesante e importante para la cultura de la alimentación en nuestro país y más cada vez en otros países. Se trata del tema del guajolote. La pregunta que abre justamente el programa del día de hoy es ¿por qué el guajolote en mole? y el pavo en Navidad, que obviamente nos conecta, nos vincula con una suerte de transculturalidad que ha tenido este alimento, del lo cual vamos a hablar justamente en la sesión del día, del día de hoy. Para abordar el tema de la, de la sesión tenemos, eh, como siempre, a dos muy queridos eh, amigos invitados a este programa, eh, que son, en primer lugar, eh, el doctor Raúl Valadez Azúa, quien es investigador, del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM y también eh, la presencia del doctor Luis Alberto Vargas Guadarrama, también eh, investigador del mismo Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM. Y, por supuesto, este programa se va a enriquecer muchísimo con la participación de ustedes, como cada vez que estamos con, con, con ustedes. Los objetivos del programa del día de hoy son básicamente cuatro, cuatro objetivos que tienen que ver con la domesticación del de guajolote en América. ¿Qué hay en la historia, qué hay en la cultura eh, acerca del de tema de la domesticación de este animal? Eh, obviamente para, para uso culinario y para otros usos también. ¿Qué hay con el uso y el consumo del guajolote en México antes del siglo XVI? Justamente un punto, un momento de, de ruptura histórica importante. También la vamos a abordar con nuestros invitados eh, en la sesión. La historia de los nombres de los eh, guajolotes a partir o del guajolote a partir de los de los de los viajes que este producto o este alimento ha tenido alrededor del mundo es un tema que también nos convoca. Y finalmente, abordar el asunto de la importancia del guajolote en las festividades eh, de México y el mundo. Como todas las sesiones, esta es una sesión que se transmite. En vivo y busca la participación y convoca la participación de todos ustedes. En la pantalla van a aparecer los números telefónicos. Tenemos muchas vías de contacto, los teléfonos son una de ellas. El correo electrónico mirador.coaed.unam.mx, El canal 16 de la red de USAT, simultáneamente transmitiéndose en el portal de mirador.coez.unam.mx Y las eh, redes sociales también, Facebook eh, a través de de Bocados de nuestra Historia y Twitter a través de arroba Bocados-IIA. Adicionalmente, contamos también con la novedad del canal de YouTube que les invitamos a visitar, lo que es donde se están congregando el conjunto de temporadas que ya a lo largo de estos seis años se han ido produciendo para ustedes de Bocados de nuestra Historia. Y el canal se llama Investigaciones Antropológicas UNAM. Les invitamos a suscribirse, a visitarnos. Eh, a conocer los temas de los que hemos estado hablando a lo largo de todos estos programas y a colaborar también con sus comentarios y sus preguntas que son para nosotros muy importantes y fundamentales. Bien, entrando, entrando en materia, eh, eh, podríamos iniciar hablando de cuáles han sido las características fundamentales, eh, Raúl, si pudieras comentarnos algo sobre esto, de la domesticación del guajolote. Eh, en América. Bueno, pues primero que nada, muchas gracias por la invitación, un gusto estar aquí nuevamente con todos ustedes. Y bueno, pues eh, el caso del guajolote es un caso eh, especial dentro de lo que es la historia del México antiguo porque fue con toda seguridad la primera especie que entró en este esquema de doméstico y aun cuando pues distaba mucho de ser lo que en el de occidente se consideraba dentro de este rubro de de animales domésticos, hablando de, de cerdos, o caballos o, o reces. Eh, ciertamente el impacto que tuvo desde el punto de vista eh, cultural en toda el área de Mesoamérica fue pues enorme porque desde su propio origen, estamos hablando quizá unos 4.000, mil, mil años antes del presente, hasta la actualidad eh, pues eh, constituye un, un elemento fundamental dentro de el esquema alimentario eh, mexicano eh, en algunas ocasiones un poco deambulando entre lo más simbólico o más práctico pero definitivamente eh, todos todas las eh, la, la tradición culinaria de, de México desde sus orígenes mismos se eh, involucran al al guajolote como un elemento clave dentro de, de, de la cocina, dentro de la alimentación. Y, y además de la alimentación, ¿hay eh, información, hay documentación que nos permita conocer qué otros ámbitos implicaba la domesticación del guajolote en términos de su uso, de su aprovechamiento? Pues en realidad eh, sí, y pues no debe de sorprendernos que en culturas como por ejemplo la teotihuacana eh, se aprovechara el 100%. No había nada absolutamente, casi diría yo, ni las uñas mismas, que en un momento dado se mantuvieran al margen de su aprovechamiento. Eh, es muy probable que dentro de las grandes ciudades, como Teotihuacán mencionaba, Atenochtitlan, eh, existieran eh, personas especializadas en su crianza que trabajaran en estos esquemas de reproducción, eh, favoreciendo la obtención de... de eh, números determinados de ejemplares eh, cada, cada año y estos animales entraban a todo un proceso de consumo que abordaba finalmente el uso de la carne, de las plumas, de los huesos. En Teotihuacán, por ejemplo, son muchos los instrumentos de hueso que encontramos hasta agujas de costura que son hechos con los huesos de guajolote y pues, materiales como las plumas, por ejemplo, pues no son viables de aparecer dentro del registro arqueológico, pero si sí tenemos elementos como las descripciones del siglo XVI o lo que ya son las propias tradiciones posteriores en donde las plumas igual siguen siendo objeto de uso en la elaboración de diversos artefactos. Eh, entonces, eh, eh, pues realmente hay muy poco que no llegara a, a utilizarse de modo tal que cada ejemplar ya tenía su destino perfectamente determinado en un sinnúmero de aspectos, hablando de lo práctico, hablando de lo simbólico, de lo religioso, también tenemos una historia muy fuerte, donde vemos épocas como los tiempos eh, del formativo, de las primeras fases de la historia de la civilización mesoamericana, donde en varios lugares donde ya existía el guajolote doméstico, como el centro de México, Aparecen ligados a ofrendas, a entierros, funerarios, eh, además de los propios restos de alimentación, lo que nos dice que de alguna forma, cuando se da eh, ya la aparición del guajolote como animal doméstico, se le encumbra eh, de este, eh, con este simbolismo, que sin duda es el resultado de toda la fuerza con la que interviene dentro de lo que es el esquema de vida y, este, y la alimentación eh, en estos pueblos. Y posteriormente algunas de estas tradiciones se modifican el utilizarlo como ofrenda funeraria en el clásico desaparece, hablando de aquí del centro de México en el posclásico se renueva nuevamente con otros esquemas que provienen del norte y bueno pues estamos hablando del centro de México en algunos otros lugares como el área Maya llega hasta pues muy tarde, hasta el final de la del época prehispánica ya de manera muy tardía a través de procesos de intercambio de migraciones posiblemente hasta el siglo 10 u 11 pero eh, la fuerza que, que toma una vez que llega este animal en su condición de doméstica es tal que allá en la zona maya la vemos eh, incluido en lo que es su aprovechamiento con una fuerza enorme que yo diría que en muchos sentidos supera a la que en la actualidad tenemos aquí en el centro de México. Es como si viéramos la renovación de, de un esquema en donde allá se está viviendo, en estos cinco, seis, siete siglos, lo que aquí posiblemente se vivió Mil años antes, claro. de la, y, que, y que esto nos deja ver la importancia de este animal dentro de todo el ámbito cultural, cultural de México. Claro. Y, y uno de los aspectos en donde me parece es visible toda esta, eh, o se proyecta toda esta riqueza a la cual habla Raúl, es justamente la presencia en los mercados, en los tianguis. Doctor Vargas, ¿qué podemos hablar acerca de la presencia de, este, de esta especie? en los mercados como parte de todo este complejo cultural que bueno, literalmente... No, eh, evidentemente los, los los guajolotes, los totoles, eh, los pavos, que todos son el mismo animal, estaban ahí y eran eh, objeto de comercio intenso, de crianza. Eh, hay una serie de, de eh, digamos, de conceptos, de creencias en torno a ellos, etcétera. Hay una muy curiosa que, eh, que quiero referirme. Eh, los guajolotitos recién nacidos son muy tiernos, son muy delicados, se enferman con facilidad, se mueren con facilidad. Entonces, eh, la sociedad eh, mesoamericana, y en el caso me refiero a la sociedad mexica, que es de la que tenemos los datos, los veía como, como algo que tenía particular atención. Entonces, había una situación que era el llamado aire de basura. Es decir, el aire de basura era una enfermedad que le daba a las parejas, era de pareja, cuando habían tenido relaciones eh, fuera del matrimonio. Entonces eh, ocurría algo terrible. Resulta que esta, cuando el señor o la señora llegaban a su casa, entraban por el patio, se morían los guajolotitos. Porque se decía que llevaban, iban cubiertos de la suciedad de lo que habían hecho. Esto afectaba a los guajolotitos y se morían. Entonces, es una manera de entender eh, esta relación tan especial que hay en Mesoamérica entre los animales, la cultura, las personas, la conducta y, en este caso, una sociedad que lo que quiere es reprimir esta infidelidad conyugal a través de, de crear un pues digamos una idea, un concepto de que algo feo va a ocurrir si uno transgrede las las leyes ¿no? y con todo eso un sistema propiamente de de, de, control, de social. control social y de interpretación de del propio esquema de domesticación mismo ¿no? porque eso es algo claro. muy interesante cómo entra en esta en este ejemplo que nos ha expresado cómo entra esta lógica digamos eh, bidireccional de la relación simbólica del, del guajolote con la cultura y con el proceso de domesticación mismo. ¿no? Vamos a ver un, un material que tenemos preparado, es un, es un video que les invito a, a, a que veamos y escuchemos. Es la primera parte del testimonio de la maestra Dulce María Espinosa de la Mora, antropóloga e investigadora en temas de alimentación, eh, con una, referencia, una serie de referencias muy interesantes sobre el mismo tema. Bueno, primero que nada comentarles que el término guajolote viene de un nahuatlismo de huesolot, que significa eh, monstruo grande, el náhuatl. Y este designa al macho. Y para la hembra hay otro, otro término, también el náhuatl que sí significa sihuatotolin, que es eh, mujer pájaro. En relación a los nombres, también quisiera comentarles que es conocido como Totolin, Totol, pavo de la gallo o gallina de la tierra. Ahora quiero decirles también que el guajolote es la única ave considerada domesticada en América y que encontramos dos tipos de guajolote. Uno el tradicional, el que conocemos con el tradicional este moco rojo con azul y negro de plumas, pero también existe otro que es como el papá de este guajolote, que es el guajolote salvaje, al que se le conoce científicamente como melagris o celota, y que se encuentra actualmente en peligro de extinción junto con el guajolote negro. Este guajolote o celota eh, vive actualmente en la reserva de la biosfera de Calakmul, es el único lugar donde se lo encuentra y, y bueno, en relación al guajolote... Eh, al huesholo, que es el guajolote domesticado, también se encuentra en peligro de extinción, porque se han perdido las maneras de tratarlo, de tenerlo en los solares y en los corrales familiares, y esto está haciendo que, el, que esta variedad desaparezca en el país. Bueno, esencialmente podemos decir que el guajolote viajó en el siglo XVI. Eh, gracias a los jesuitas, por lo que se le reconoció en algún momento como jesuita. Esto permitió que se dispersara por, por Europa, pero bueno, estos viajes siempre fueron un poco paradójicos. Por ejemplo, los ingleses lo conocieron en Turquía y por eso lo denominaron Turkey. Y son estos mismos ingleses los que lo llevan a Estados Unidos como una eh, reintroducción. Porque efectivamente el guajolote ya existía en Estados Unidos, pero no se utilizaba con la intensidad con la que se empezó a utilizar en Europa o que se utilizaba en México. Es interesante eh, que, por ejemplo, el main flower que viajó de Inglaterra a Estados Unidos en 1620 llevaba en su interior. Guajolotes, esa es la razón por la que sobrevive la población que va viajando y al llegar a, a Estados Unidos, este, esta ave se convierte en el emblema no de la comida de acción de gracias. Por otro lado, quiero decirles que los franceses eran unos grandes este, gozosos de la carne del guajolote, al que llamaron dinde, porque lo consideraban de las Indias. ¿no? Bien, eh, hemos eh, abordado justamente el tema de qué es el guajolote, qué es la domesticación del guajolote, los usos eh, tradicionales a través de la historia, eh, pero como todos los productos mesoamericanos, el guajolote también tuvo una suerte de, eh, digamos, eh, de, 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 de movilidad eh, cultural hacia el resto del mundo y con la respectiva influencia que esto fue generando y produciendo como nuevos rasgos de, la, de las nuevas culturas en las cuales se, in, se, se insertaba. Eh, doctor Vargas, hablando justamente de este tema, de, la, de, los, de los viajes, de, los, de la movilidad de este producto, eh, ¿qué podemos hablar acepta, acerca de la aceptación y el gusto por el guajolote a través de las primeras rutas por el Océano Atlántico? Bueno, Atlántico y Pacífico, es decir, porque el guajolote se va de los dos lados, se va a Asia y se va hacia europa, europa. y oriente eh, sí por, por los dos extremos eh, hay ahí una cosa muy curiosa el guajolote entre europa es visto primero como un animal exótico raro eh, no se le consume de inmediato y eh, algo que me, me, me ha llamado mucho la atención es ver en las pinturas europeas de principio del siglo xvii cómo aparecen los guajolotes en las mesas pero aparecen no como carne lista para comer, sino el animal entero, como animal vivo entero. ahí. Y esto nos da una idea de que tardó probablemente todo el siglo XVI, eh, eh, hasta muy entrado el XVII, en ser aceptado en la comida. Uh -huh. Pero entonces resulta que el guajolote llega a todos lados y, por ejemplo, llega a Turquía, a, a los países de Medio Oriente, y regresa a Europa. Y entonces esto nos da idea. De, de algunas confusiones que hay en la terminología. En inglés se le llama Turkey, es decir, el ave de Turquía. Uh -huh. En Francia se le conoció mucho tiempo como el pájaro de los jesuitas, porque los jesuitas son los que se encargan de distribuirlo. Entonces, en Europa hay una confusión porque no sabe de dónde viene esta ave. Ahora, ¿con qué estaba compitiendo? Estaba compitiendo con los, con los verdaderos pavos. De, del viejo mundo, pero con otro que era muy exótico, que era el pavo real que venía de la India. Entonces, el pavo real era considerado una exquisitez comerlo porque era un ave muy espectacular, con esta cola eh, llena de colores, etc. Y entonces, entra el, el guajolote como competencia, se le ven cualidades estéticas, pero además, la característica fundamental del guajolote en las mesas es que la carne es una carne tierna, jugosa sobre todo si se le sabe preparar bien y es muy apetecible uh -huh. Uh -huh. entonces dense ustedes cuenta que del guajolote nos interesa más la carne por ejemplo que los huevos es raro que se consuman los huevos de guajolote claro. la carne sí las plumas también entran en, 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 en el comercio en el uso etcétera ya muy restringido en europa para esa época no como en mesoamérica pero entonces se vuelve un alimento ya de, de consumo primero de las clases altas y después se va popularizando pero con esta confusión que de dónde venía uh -huh. ahora justamente se me ocurre ahorita la pregunta de si son parientes todas estas eh, esta variedad son parientes en términos de especies zoológicas eh, están relacionadas incluso con la misma gallina europea sí. ¿no? porque <laughs> pues la, sí. la americana es decir acá se le conoció claro los europeos como la gallina americana ¿no? sí bueno de hecho sí porque todo el conjunto de aves que incluyen guajolotes, eh, pavoreales, gallos, gallinas, perdices, todas en conjunto eh, corresponden a la, al orden de galliformes. Uh -huh. eh, entonces, si lo vemos desde esa perspectiva, sí existe una razón de ese, de ese parentesco. Eh, de ese parentesco también lo veríamos reflejado en, eh, en las actividades de cortejo. Eh, que incluye la exhibición de los plumajes. Eh, en general, todas ellas eh, son aves que tienen aptitudes para volar, salvo ya los casos de animales más manipulados, pero, pero no son aves de gran vuelo ni son animales eh, migratorios, más bien son animales que se pasan la mayor parte de su vida entre las ramas o en el suelo mismo y, y por lo tanto muchas de, de lo que son sus, este, sus actividades de cortejo, de alimentación y demás, pues dependen de lo que hacen en el suelo mismo. Eh, eh, los machos de los pavorreales, de los guajolotes, pues acostumbran el erizar las plumas para exhibirse en esa, en esa competencia de vestimentas entre los machos en espera de ver quién a fin de cuentas se puede quedar con, con las hembras. Son animales sociales, en general todos ellos, donde las, las parvadas de guajolotes este, tienen niveles, rangos sociales bien, bien definidos. Eh, mucha competencia entre los individuos ahí por ejemplo hay un, un, un este un término muy muy mexicano que tiene que ver con la cuestión de los guajolotes y es de que los los juveniles cuando están ya empezando a crecer y que entran en esos momentos de competencia por ver quién se queda más arriba que otro eh, se enfrentan en, en luchas entre ellos donde lo principal es eh, sujetar del pico, con el pico eh, eh, de lo que es el, el moco del otro uh -huh. y empezar a jalonearse sin hacerse un verdadero daño pero como que estar midiendo fuerzas hasta que ya alguno de ellos se rinde y el otro resulta ganador, esa, esa acción de estarse moqueteando pues es finalmente sí. lo que vemos eh, como una anécdota de lo mexicano donde, donde pueden estar dos individuos sobre todo niños o jóvenes midiéndose <risa> entre <risa> fuercitas <risa> sí, agarrándose el moco o moqueteándose claro. donde donde más que lo que sería el enfrentamiento físico real es como una forma y de correlacionar estar eh, correlacionar fuerzas, claro. fuerzas para ver quién está arriba, quién está abajo. Claro. ¿sí? <laughs> Y en, y, en, y en toda esta, en este bagaje del cual estamos hablando, ¿qué presencia tiene el pavo en la cocina novohispana en particular? Bueno, pues se vuelve muy importante. Se vuelve muy importante porque sigue la tradición mesoamericana, es decir, la tradición mesoamericana, recordemos, es decir, hay, hay un hecho muy importante. Eh, en general, el público considera que eh, los pueblos mesoamericanos sean vegetarianos. Y no, es decir, la realidad es que había recursos de origen animal abundantes. Esto Raúl lo ha estudiado perfectamente bien. Él ha encontrado, por ejemplo, domesticación de conejos en Teotihuacán, en fin. Pero el guajolote jugaba un papel muy importante porque era una ave domesticada, es decir, eh, domesticada en el fondo quiere decir capaz de vivir en la casa, en el domus, en, en el hogar, estar cerca, con cuidados relativamente sencillos. Pero que provee de carne muy sabrosa y muy frecuente. Entonces, esto hace que se desencadene eh, una tradición culinaria en torno al, al, al guajolote. Es decir, y eh, en, en Mesoamérica, esto evidentemente es acompañarlo con salsas que conocemos hoy como moles. Es decir, entonces, los moles mesoamericanos son relativamente sencillos porque toman, eh, echan mano de los ingredientes que había. Pero cuando entra a la cocina novohispana, el guajolote tiene un auge impresionante a través de los moles. Es decir, pensemos en, en moles que hoy conocemos, que hoy consumimos, como el de Oaxaca, o, o el mole poblano, los múltiples moles de colores de Oaxaca, etcétera, donde el ingrediente fundamental sigue siendo el guajolote. Eh, y se combina muy bien con las salsas, queda muy bueno, pero estas salsas, los que hoy conocemos como estos moles, son novohispanos. Entonces, el mole se vuelve realmente eh, el platillo eh, de fiesta, el platillo de ofrenda, y sigue teniendo ese lugar. Y después hablaremos de esto hoy en las bodas, en las celebraciones familiares, sobre todo en el medio rural. Sin embargo, se pierde toda esta tradición del uso integral del ave justamente con la influencia sí. novohispana, ¿no? Es decir, se abandona el uso de los huesos, de, los, de las plumas. Bueno, tal vez entre las plumas no, pero, uh -huh. pero el resto sí tiene como una, una suerte de, de, de pérdida ¿no? en el manejo de la tradición de la domesticación del guajolote. Sobre todo ante la llegada de otros elementos como los metales que van a sustituir en, en pues, todos sentidos al hueso como elemento básico para la elaboración de herramientas. Uh -huh. En el caso de las plumas, pues no, ahí yo creo que, que la tradición se ha mantenido o se mantuvo hasta la llegada de los materiales sintéticos que ya en ese caso desplazaron todo lo que era la materia prima que se empleaba pues, en la elaboración de un plumero, por ejemplo, claro. eh, ya el mango ya no es de madera, muchas veces ya es de plástico y las mismas este, plumas o equivalentes igual son materiales sintéticos. Yo diría que esa parte respecto de las de las plumas como tales se mantuvo o todavía existe. Incluso todavía podemos uh -huh. ver de pronto sí. todavía esa, esa manufactura, ¿no? Eh, en el mercado en el mercado actual, pero me refería justamente a esta sustitución de los materiales tipo hueso por materiales metálicos y toda una industria que llegó con el proceso de integración mesoamericana. ¿no? Y, y yo quisiera señalar algo que es también un proyecto donde Raúl ha participado, que es uh, este trabajo muy bello. De la excavación de una sastrería, por llamarle de alguna manera en Teotihuacán, donde Raúl ha encontrado el uso de un montón de elementos animales para la fabricación de la de los ropajes de los sacerdotes de los gobernantes, pero incluyendo las plumas, tal vez podrías ampliar un poquito de esto no sí bueno en, en claro este... no quedan los restos de... no no no, <laughs> no desafortunadamente los restos no pero pero sí eh, la evidencia eh, de pinturas murales que en Teotihuacán encontramos donde aparecen los sacerdotes eh, vestidos con máscaras e indumentarias, se eh, portan una serie de elementos eh, dentro de los tocados, las plumas y eh, en este sitio teotihuacano que eh, excavó Linda Manzanilla eh, aparecieron muchas evidencias de huesos que indicaban tanto lo que era la, la, este, la materia prima, uh -huh. huesos de aves, muchas de ellas aves pequeñas como cardenales eh, y demás, donde seguramente se utilizaba el plumaje dentro de toda esta eh, elaboración de adornos, también están guajolotes ahí presentes, y además eh, pues herramientas que estudió el doctor Gilberto Pérez Roldán, donde se ve cómo los huesos de guajolote se emplean en la elaboración de alfileres, de agujas, y agujas en todos sentidos de la palabra, del tamaño, el hoyito, todo, todo absolutamente, y que pues se empleaban dentro de lo que era la confección de este instrumentario. Eh, vamos a, los invito a que hagamos una breve pausa eh, y, y por supuesto al público que nos está viendo y escuchando en este momento, los invitamos a que se comuniquen con nosotros. Vamos a una pausa y regresamos en un momento, por favor. Gracias que siguen con nosotros. Eh, aprovecho para invitarles nuevamente a que se vuelvan a comunicar con nosotros. Tenemos, como siempre, como todos los programas, el recetario electrónico del de programa respectivo. También, si ustedes necesitan, quieren eh, tener una colección completa de los mismos recetarios, les invito a que por favor soliciten el que ustedes gusten. De cualquiera de los programas de la temporada, a fin de que tengan una buena compilación de los materiales. En esta ocasión, el del recetario del guajolote eh, viene muy enriquecido, con muchas recetas muy ricas e interesantes sobre cómo preparar de diferentes maneras eh, el, el, el guajolote eh, para, justamente, se, se acerca en la temporada eh, de fin de año, que es un, un buen pretexto para poder hacer uso del propio, del propio recetario. Les invito entonces a que se, se comuniquen con nosotros a los teléfonos que van a aparecer inmediatamente en la pantalla. Les recuerdo el correo electrónico al que también los invitamos a que se comuniquen en el mirador arroba cuaed, punto, unan, punto, mx, la dirección de la página web eh, mirador, punto, cuaed, punto, unan, punto, mx, el Facebook Bocados de Nuestra Historia y el Twitter arroba bocados-ia. Bien, y siguiendo justamente con este, este tema tan interesante, eh, nos toca ya hablar eh, de la pregunta que ha abierto el programa. ¿Por qué mole en... en, en eh, es decir, eh, mole de guajolote. Mole de guajolote y, 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 pavo, y pavo en Navidad. ¿no? En Navidad. Pavo relleno. En bueno, Navidad. esto es muy sencillo. Resulta que la distribución de los guajolotes es en prácticamente toda América, eh, Raúl me, me corregirá, pero hay desde luego desde Norteamérica hasta Sudamérica. Eh, en muchos lugares se utilizó para la alimentación, no en todas partes se domesticó, si no me equivoco. Es decir, entonces, por ejemplo, en, en, en lo que es hoy el territorio de Estados Unidos, el guajolote más bien era eh, el guajolote silvestre, eh, aunque había... Creo yo algo de domesticación. Pero el hecho es de que hay un episodio muy importante en, 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 en la historia de los Estados Unidos de América, que es cuando llegan estos llamados pilgrims, los peregrinos que venían huyendo de la persecución religiosa en Inglaterra, y llegan a Nueva Inglaterra en medio de un invierno terrible, uh -huh. y se acercan a ellos los indígenas y se dice que les obsequian maíz y guajolotes. Y de ahí viene esta fiesta tan arraigada en los Estados Unidos que es el Día de Gracias, de el Thanksgiving, gracias, claro. uh -huh. donde el Guajolote juega un papel fundamental. Pero claro, allá eh, se le conoce después ya como Turkey, como, como el, el, el pájaro de Turquía, ¿no? Sin embargo, queda arraigado su consumo al estilo inglés. Y el estilo inglés es hacerlo al horno, relleno, relleno con carne, con otras cosas. Y entonces esa tradición nos viene. De hecho, hay algo muy curioso que no sé si, si nuestro público se ha dado cuenta. Una de las marcas de guajolotes que está comercializando y entró con mucho vigor a México, lo que representa es a uno de estos peregrinos. Uh -huh. Claro. Un individuo con un sombrero que no tiene nada que ver con nuestra tradición, Exacto. pero que sin embargo lo identificamos como, como pavo de esa marca porque representa una tradición norteamericana. Entonces, claro, esa tradición culinaria nos, nos entra a México, se comienzan a hacer estos pavos al horno, rellenos, y entonces en Navidad tomamos pavo. Claro. En cambio, en las fiestas populares tomamos guajolote. Eh, es muy curioso. Yo me 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 gusta a veces hacer bromas a las meseras de algunos restaurantes. Hay una cadena donde ofrecen sistemáticamente este sándwich de pavo caliente. Y yo le digo a la mesera, si no me lo pueden traer de guajolote, y se me quedan viendo con una cara de extrañeza, como diciendo, no, pues no, de guajolote, no hay, hay de pavo, ¿no? Sin darse cuenta que estamos hablando del mismo animal. Del mismo animal. <risa> <risa> y, 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 y bueno, también hay que, 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 que entender un poco por qué tiene este símbolo, o representa este símbolo también en la cultura norteamericana, porque tiene que ver con una abundancia que en el momento de la fundación de las famosas tres de colonias no había. Es decir, sí. en realidad festeja el momento en el que la, se da la primera gran cosecha que la permite garantizar, comilona, digamos, <laughs> garantizar sí. este, uh -huh. la permanencia de una comunidad en las, en las, en las famosas 13 colonias, ¿no? uh -huh. Y bueno, pero justamente eh, esos eso son los elementos simbólicos que hacen que tenga representatividad a nivel mundial o, o más allá del ámbito mesoamericano. Eh, ¿Qué podrías comentar tú, Raúl acerca de esta de esta mismo de esta misma situación? sí, bueno, creo que, que para nosotros como mexicanos es muy importante tomar conciencia del, del enorme impacto que ha tenido este animal en su condición doméstico en todo el mundo y eh, pues no sorprendernos en ocasiones que eh, rebase eh, su empleo a lo que serían nuestras tradiciones, nuestro conocimiento. Eh, el guajolote, o lo que podríamos eh, denominar como el género Meleagris, al que pertenece el guajolote doméstico, pues lo encontramos en América del Norte, América Central y parte de América del Sur. Pero de estas especies, eh, la única que fue domesticada como tal, es Meleagris gallo pavo. Está el otro tipo de guajolote o pavo celado que habita las zonas de la selva y que fue muy aprovechado en tiempos mayas, pero no se le domesticó. Este guajolote eh, meleagris gallo pavo tiene una distribución que abarca todas las masas de bosques templados desde Canadá hasta el centro de México y, y aparentemente hubo un par de centros. Esto lo sabemos por los estudios de biología molecular en donde se llevó a cabo su domesticación. Uh -huh. Uno de esos centros indiscutiblemente es el, es aquí México, el centro de sí, México. Claro. Otro probable es el el, el este de, de Estados Unidos. Cuando se lleva aquí en México este proceso de domesticación, pues ya viene todo ese conjunto de tradiciones, de elementos que llevan su asociación tanto con la vida práctica como la vida simbólica. Eh, en, en el caso de Guajolote, por ejemplo, en el norte de México, en lugares como Casas Grandes, se le llegó a aprovechar a tal grado que ahí es donde tenemos la primera evidencia de ejemplares albinos, por ejemplo, por todo este trabajo zootécnico, sí. Pero seguimos teniendo un espacio de manejo eh, con todo este acervo cultural y de aprovechamiento, pues bastante, bastante limitado, ¿no? Pero como ocurrió con el caso del maíz, por ejemplo, una vez que llega el siglo XVI, pues tiene una aceptación y una eh, diseminación enorme en todo el mundo. Pero esa diseminación en cuanto a su aprovechamiento no va acompañado con lo que serían las tradiciones y el pensamiento de lo que era el guajolote aquí. Por eso en, en América del Sur, por ejemplo, la gente conoce al pavo pero le dice uno guajolote y no saben de qué estás hablando y lo van a conocer como un platillo de Estados Unidos Exacto. porque ellos no conocen el mole uh -huh. sí uh -huh. y este y, y por lo mismo pues creo que para nosotros es importante tomar conciencia de eso y en la medida de lo posible sobre todo con estos medios de comunicación masivas que existen en la actualidad pues este de, de decirle a la gente lo que lo que para nosotros es, es el guajolote aquí, claro. con todas sus formas de aprovechamiento y de consumo, como en el caso de la gente que conoce al maíz y que consume los elotes hervidos, pero no sabe que de ahí salen las tortillas. Claro. ¿Sí? De, hecho, de hecho, de eso vamos a seguir hablando después de la, de la invitación que les voy a hacer. Por favor, a que continuemos viendo la segunda parte del video de Dulce María Espinosa del Amor. Primero que nada quisiera decirles que el México tenía una enorme variedad de maneras de prepararse. Eh, por un lado, siempre se salseó este, en moles, eh, con pipianes, en distintos momentos de la historia, eh, pero también se lo cocinó en barbacoa, en, en pipián, hervido y también eh, asado. Es cuando llega a otros países como Francia, Inglaterra, sobre todo Europa, que empieza a rellenarse y a um, hornearse, porque en México no teníamos realmente como estas técnicas culinarias, ¿no? Bueno, y además en la actualidad el pavo se ha convertido en una carne importante, sobre todo para el cuidado de la, de la figura, ¿no? Es una carne muy magra. Que, es, eh, que se utiliza para hacer patés, embutidos y muy distintas variedades de alimentos. Bueno, ciertamente el guajolote está enlazado a la identidad del mexicano, por ser endémico eh, de México eh, y por haber sido domesticado en nuestro país desde muy temprano en el prehispánico el guajolote formó parte por su exquisita carne de los festines más eh, suculentos ¿no? entre las clases nobles eh, de, de, de México y eh, se ofrendaba también a los dioses entonces cuando llegan los, los españoles a América en los mexica principalmente los ven como, un, como dioses y les ofrendan ¿no? esta, esta carne que que es tan delicioso. Entonces, este lazo que se mantiene entre el guajolote y la divinidad, de alguna manera queda en el imaginario y en el, la identidad del mexicano, y ciertamente no hay una carne de ave más sabrosa que ella, sigue considerándose para las fiestas eh, tradicionales. Eh, pero también para las fiestas civiles ¿no? y para las fiestas nacionales. En relación a las fiestas domésticas, podemos decir que es el platillo principal de bodas, nacimientos, 15 años, en donde un mole con guajolote no puede faltar. En contraposición a otros lugares del mundo donde eh, llegó con el nombre del pavo, que no tiene esta raíz, ¿no? esta raíz que viene verdaderamente del prehispánico y que está en, en la simbología. Eh, pues no, no, no se adopta en todas las fiestas, más que en las fiestas de Navidad y en la de este, Thanksgiving en Estados Unidos. Les recuerdo que tenemos el recetario para ustedes, eh, que en cuanto ustedes nos envíen un correo electrónico, nosotros de la misma manera les enviaríamos la edición. Eh, del mismo para que la tengan y la colección. En Cristina Palacios se ha encargado durante todo este tiempo de elaborarlos y ya tenemos una muy buena colección, una gran colección de, eh, de este material que les recomiendo mucho que lo tengan para su propio su propia biblioteca culinaria personal y familiar. Eh, seguíamos justamente con el asunto de eh, estas tradiciones culturales inherentes a la, a la, al, al guajolote y a la cultura. En, en América, doctor, si nos gusta eh, extender justamente este, esta parte... la. Bueno, va, vamos a comenzar con algo muy antiguo, que es Huacholotl y el dios Xolotl. Uh -huh. Es decir, eh, todavía se discute mucho entre los mesoamericanistas esta relación, pero lo que es muy claro es que desde el nombre hay una relación entre este dios y el Huacholote. Entonces, este... <coughs> No, no, no quiero entrar en detalles porque es un asunto complejo, pero sí me quiero referir a, a otra serie de, de situaciones, pero ya del presente. Hoy todavía, en muchos lugares, incluso del Distrito Federal, en zonas como Ixtapalapa, Milpalta, etc., parte de las, del ceremonial de algunas fiestas, y sobre todo de las bodas, consiste en el baile del guajolote. Es decir, este baile del guajolote es muy interesante porque lo que hace es que entra una persona o varias personas cargando un guajolote vivo eh, los otros ya están preparados listos para ser consumidos uh -huh. y bailan con él y eh, tiene toda una serie de simbolismos en cuanto a, a, a buenos deseos lo que se decía lo que decía dulce maría de respeto de reconocimiento de una jerarquía de de, de fertilidad entonces, el lugar del guajolote en las bodas es importante por esta razón. Claro. Pero, sin embargo, yo quiero eh, llamarles a ustedes la atención a un hecho que es divertido, ¿no? Como a la hora de partir el guajolote para eh, servirlo, pues el guajolote tiene sus partes privilegiadas y otras no tanto, ¿no? Entonces, por ejemplo, a los niños les encanta eh, el muslo, lo que llamamos comúnmente la pierna del guajolote. Al, al personaje distinguido se le da la pechuga pero ahí de ti si sí te toca la rabadilla porque quiere decir que estás hasta abajo en la jerarquía <laughs> familiar o social ¿no? entonces justamente esto es algo muy interesante como en las fiestas populares mexicanas que, que incluso llegan por favor no 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 me refiero a gente pobre y desprotegida no esto está eh, me refiero a lo popular a, a, a gente con dinero etcétera pero que hace su fiesta uh -huh. un hecho muy importante es cómo repartir el guajolote es decir cómo cortarlo de tal manera que a todo mundo le toque un buen pedazo del guajolote y que no se vaya a sentir despreciado digamos por ejemplo porque le toque la rabadilla ¿no? claro. entonces hay toda una un saber de cómo cortarlo, cómo partirlo, cómo servirlo, etcétera, eh, y, y, y luego la cantidad de mole que le toca a cada quien, eh, a veces son diferentes tipos de mole, en fin, es toda una situación cultural muy complicada. Y esto nos lleva naturalmente al asunto de las características nutrimentales del alimento, tanto en términos de su propia de sus propios contenidos como, como en términos de los beneficios que pueda tener para la salud mm. el, el, el consumo del, del guajolote. ¿Qué sabemos de esto? Bueno, es muy sencillo, es una carne, como cualquier carne con proteínas de origen animal, de tal manera que es un alimento de muy buena calidad, pero con la ventaja de que tiene poca grasa. Eso es lo que han aprovechado ahora los industriales uh -huh. para hacernos pensar que si comemos embutidos de, de guajolote es mejor que comer los de puerco que tienen más grasa. En realidad la industria porcina ha respondido ya haciendo... Eh, que los guajolotes sean cada vez más esbeltos, eh, perdón, los puercos sean cada vez más esbeltos <laughs> y más magros, ¿no? Y, este, y, y ahora ya no buscamos esa abundancia de grasa que buscábamos antes en el cuerpo por cuestiones de salud. Pero en realidad, bueno, la carne de guajolote es una carne muy recomendable para, para su consumo. Claro. Eh, Raúl, sobre este tema, eh, pues eh, creo que vale el destacar que pues ya para eh, finales de tiempos prehispánicos eh, tenemos documentos donde dicen que bueno pues que el guajolote era una carne altamente eh, buscada por por la gente por los reyes eh, yo creo que no existe mejor caso de lo que es la historia culinaria de, de México de México prehispánico que el guajolote acerca de algo que haya encumbrado este, tan alto como los propios reyes aquí en, en México, por ejemplo, Tenochtitlán, sabemos que los reyes tenían al guajolote como principal alimento en eh, materia cárnica, en uh -huh. Texcoco también, uh -huh. y, y no solamente fue de aquí de México, sino que cuando pasó hacia Europa también se convirtió en alimento de los grandes reyes. Entonces, uh -huh. creo que no hay eh, mejor caso para ilustrar el impacto de un alimento mexicano que llegó hasta los niveles más altos de todas las culturas de esas épocas que los guajolotes Exacto. y por lo tanto pues, pues vale tomarlo como un eh, elemento a reflexionar respecto de los beneficios que se han encontrado siempre en cuanto a su consumo y que por lo mismo pues tampoco es necesidad limitar eh, su uso solo a las grandes fiestas, claro. porque ya en la actualidad pues lo puedes tú encontrar en miles de sitios para consumirle de tantas formas como tú quieras en tal o cual este, guiso sin que tengas necesariamente que esperar alguna festividad o algo bien. así. Uh -huh. de, de hecho comentás hace un momento en... estábamos <coughs> en uno de los, de los, de los videos acerca de, de, la, de cómo es que es aceptado el pavo a pesar de su... ...de su apariencia en las Cortes Europeas... ...y cómo esto detona que también sea como... ...como este... Revalorar. ...revalorado, ¿no? Uh -huh. Sí, porque eh, si uno revisa lo que es... Eh, ...la historia... ...de los recetarios... ...pues eh, se encuentra... Eh, ...con que el primer recetario... ...donde se incluye el guajolote... Eh, en, en las comunidades europeas aparece en 1599, hacia final del siglo XVI. Para ese entonces, pues por lo menos ya llegaron los primeros ejemplares hasta Europa llevados por los, eh, por los eh, descubrimientos y la instalación de las primeras colonias en, eh, aquí en México, en las Antillas. Aquí los españoles que llegan, las primeras generaciones de criollos, no los ven con buenos ojos uh -huh. porque finalmente es comida de los indígenas. Pero cuando llega a Europa es bien visto y aunque tarda, como bien decía este doctor Vargas, tarda varias décadas en que se arraigue su gusto. Una vez que se arraiga, se empieza a ver como un alimento muy especial, tan especial que cuando llega esa tradición a, este, a México nuevamente, a la Nueva España, en estos primeros recetarios de cocina novohispana, lo incluyen porque finalmente es comida de los reyes europeos, Exacto. sin importar que también sea comida de los indígenas. Entonces, vemos ahí casos interesantes, muy ilustrativos de todo este esquema de, 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 de encuentro entre culturas, pero de cómo el, el guajolote eh, tuvo la oportunidad de cubrir un ciclo completo pasando de la comida de los indígenas hasta los más humildes, a las cocinas de las cortes europeas más importantes, y de ahí regresar nuevamente a México, pero ya con su medalla de, este de excelencia <laughs> para integrarse la otra, a la cocina, cocina no claro. ¿eh? eh, este Creo que es un caso interesante y, y, y por tanto digno de poder es estudiarse, claro. porque no fueron muchos los casos así. Exacto, de hecho forma parte de los bestiarios, si no mal recuerdo, sí. de, la, de la colonia. Eh. Este, la, la, la figura del, del guajolote, ¿no? Con esta suerte de impacto que generaba la apariencia, porque en comparación de la gallina europea, pues es un animal no solamente mucho más grande, sino sino que sí genera una sorpresa por la apariencia, ¿no? Bueno, el color, justamente la... esa relación con Xolotl es por lo monstruoso, en, en el sentido no actual, sino en sí, un sentido diferente sí, 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 sí. de otra cultura. ¿no? Pero es justamente creo que los elementos sí. los elementos que hace que, que los europeos no necesariamente desde el principio lo vean con buenos, con buenos ojos, literalmente, ¿no? Ahora quiero retomar algo que mencionó Raúl esta selección de guajolotes albinos. Entonces, de momento hay guajolotes completamente blancos, ¿no? Que también deben haber sido una, una sorpresa. Para... Pero esto, tú ya lo mencionabas, Raúl, como para el norte, ¿no? Como para... Sí. Que en el norte, eh, donde aparecen eh, hallazgos de plumas, ahí sí, donde se ve que se trata de individuos albinos. Uh -huh. eh, ahora, esto estamos hablando de alrededor del siglo X, en nuestra era entre Ajá. el siglo X y los cinco siglos posteriores antes de la llegada de los europeos, hasta dónde se diseminaron, si hubo muchos o pocos aquí en el centro de México, no es fácil saberlo porque no tenemos mucha información al respecto, pero la propia condición de lo que es el guajolote en cuanto a que en su condición original eh, tiene un plumaje iridiscente eh, con, con muchos juegos de, de colores pues sin duda favoreció eh, que, que se volviera un animal plástico en cuanto a su aspecto físico y que por tanto de cuando en cuando podían salir ejemplares como aparecen incluso aquí en los videos eh, de colores más claros uh -huh. y ya después de eso pues todo dependía del interés humano en seleccionar esos ejemplares para poder hacer un pie de cría que cubriera con ciertos propósitos de estética que evidentemente nada tienen que ver con el sabor de la carne, uh -huh. pero que pues la realidad es que seres humanos a fin de cuentas eh, si vemos el animal con cierto atractivo no nos parece tan malo comer su carne claro. a que si se trata de un animal que a primera vista lo vemos como muy extraño, ¿sí? No dudo que finalmente en, en los primeros este casos de comida europea hayan comido la carne sin saber cuál era el animal. <laughs> y ya que lo comieron dijeron, este, pues no está mal. <laughs> claro, claro. Muy bien. Bueno, pues hemos visto en el transcurso de este programa la multiplicidad de factores que están involucrados en la distribución a, a nivel universal mundial de un producto originario en Mesoamérica y que va adquiriendo a lo largo del tiempo y a lo largo de las diferentes eh, contactos culturales que tiene con otros con otros espacios de la cultura universal eh, en sus respectivas dimensiones, su propia importancia. Y, y justamente esa es la naturaleza de estos programas, es decir, es de dar cuenta de, de, de la complejidad intrínseca que está detrás de, de los productos que son, no son relativamente cotidianos, que forman parte de nuestra tradición, que forman parte de nuestra cultura y por tanto nos consolidan como, como, una, como una cultura en sí misma. Yo quisiera invitarlos a que pudiéramos como ir concluyendo con ideas este, como muy centrales. Eh, de lo que hemos estado hablando. Eh, lo que podríamos pensar sería lo más destacable, lo central, ya Raúl lo ha comentando un poco a lo largo del programa, pero sí me gustaría como que lo fuéramos ya centrando para cerrar la idea eh, de la importancia del, del guajolote en la cultura mesoamericana. Si quieres comenzar, Raúl. Bueno, pues eh, que se trató de un alimento fundamental, que mmm, yo creo que es su importancia dentro de la historia eh, de, de México, tanto a nivel económico como a nivel eh, cultural, <coughs> eh, no vale recalcarla porque no es algo sobre lo que reflexionemos mucho Exacto. y que evidentemente tuvo un peso enorme y que pues ese peso y ese valor eh, no se no disminuyó a la llegada de los europeos, sino al contrario aumentó. Eh, más bien ahora eh, lo que nos corresponde es eh, tomar ese, ese valor para conservarlo porque finalmente pues no estamos hablando de algún artículo demasiado ajeno a nosotros o demasiado complicado de conseguir uh -huh. eh, solo se trata de pues, recordar que es parte de nuestra herencia y que pues, su consumo no está limitado a absolutamente nada y bien vale pues, el, el aprovecharlo consumirlo Recordando que es parte de nuestra herencia cultural, de nuestro claro. propio acervo. Uh -huh. Doctora, manera de conclusión, a ver, una, pre una respuesta a una pregunta fundamental. ¿Por qué a la torta de tamal guajolota? No, no, no lo sé, no <laughs> lo sé. ¿Por qué se le llama guajolota a la torta de tamal? No lo sé. Pero hay un hecho interesante. Una de las cosas que se dicen en Estados Unidos y que yo no he podido documentar es que Benjamín Franklin propuso que el guajolote fuera el ave nacional de Estados Unidos antes de que le tomara este lugar el águila calva, claro el águila calva se ve más guerrera, más agresiva, etcétera, aunque claro, como dijo Raúl, eh, los guajolotes se dan sus moquetes. Claro. Pero la otra cosa es, para concluir, creo que es muy interesante pensar en algo que dijo Raúl, uh -huh. que eh, estas aves tienen un vuelo limitado, biológicamente, pero de acuerdo con lo que hemos visto, culturalmente volaron muy alto y volaron muy lejos Exacto. y se han quedado y ahí están y es un, 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 un animal del cual debemos enorgullecernos, reconocerlo y claro quererlo más y consumirlo más. Por supuesto, y nos queda la tarea de averiguar la etimología de la guajolota, de la, la torta de tamal. Sí. <laughs> por lo demás, les queremos agradecer por supuesto su, su presencia, su atención y les queremos hacer una atenta invitación para que el próximo miércoles nos sigan en el, el programa Dádivas de Colores, aguacate, tomate y jitomate. Muchísimas gracias. Hasta luego.